Hebrews 13:18. Take away your cell phone. Anna, you don't hear me? Yesterday, she ate. No, she didn't even eat. She came and she locked herself in her room, said she was going to sleep. She didn't read the Bible. You didn't. Just about every day, the people that live here play with it. I don't care. I don't want to see on that table. If there are no planes, take it away. Hebrews 13:18. Okay, let me see that. Pray for us. We are sure that we have a clear conscience and desire to live honorably in every way. Okay, now put it in Spanish. Oren por nosotros. Oren por nosotros. Que estamos, estamos seguros, seguros de tener, okay, la conciencia tranquila, ya que, queremos, portamos bien, portarnos, portarnos bien en todo. Ahora le
624, 625, and 633. I ate eggs. I ate eggs. ¿Te comiste eggs? ¿Te comiste también esta mierda de cinnamon, del oatmeal, que está vacío, y también el arroz? Yes. In Spanish, please. Mateo 6:24. Mateo. Mateo. Say it correctly. Mateo 6:24. No, it's here. Mateo 6:25. Nadie puede servir a dos señores. Déjame leer contigo. Can you read it if I turn it a little? Nadie puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Now go to 6:33. Mateo 6:33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias, hijo. I'll don't drop right there for you. Yo, for what? Para usarla más tarde. Hijo, esa es tu comida. Ve a comer, por favor. Y nada de juegos de video. God bless you and those that surround you.